Bueno, bienvenidos todos a la clase. Un saludo para cada uno. Hoy vamos a trabajar nuestras dos guías de conocimiento, la número uno, la número dos. Vamos a trabajar en la parte de, vamos a compartir la pantalla y voy a mirar cómo han venido trabajando y desarrollando la actividad. Hay algunos chicos que de pronto tienen como inquietudes, entonces vamos a tratar de poner en práctica el compartir y solucionar todas las inquietudes que se presenten. ¿Listo? Bueno, entonces mientras vamos a llamar a lista. Vamos llamando a lista, entonces APSMA grado 6.2. Tenemos el grado 6.2. Vamos a ver cuántos participantes nos van a acompañar el día de hoy en la clase. Como son 2 horas, ¿sí? Son 2 horitas de clase, entonces vamos a trabajar en esas 2 horas. Vamos a llamar lista ahorita y la siguiente hora igual, nos toca llamar lista. Amaya Díaz Allison. Amaya Díaz Allison. No está. Bastidas Angie. Presente. Bien. Basto Juan Camilo. Profe, que se le dañó el micro. Pero que aquí está. Bueno, entonces aquí voy a colocar Basto sin micrófono. Porque toca avisar eso. Cuando ustedes tengan esas inquietudes, ustedes deben avisar a coordinación, directamente a coordinación. Bedoya Valery. Presente. Cabrera Luna. Cabrera Luna. Cabrera Luna, ahí la veo. Calderón Mariana. Presente. Bien. Carvajal Oscar. Carvajal. Presente, profe. Eso, Carvajal, muy bien. Chaparro Nicole. Chaparro. Presente, profe. Chaparro, tu cámara, por favor. Listo, Nicole, muy bien. Cruz Diego. Diego Cruz. Si no tienen sus cámaras activas, que no los vea, me toca excluir lo del grupo. ¿Listo? Porque pues no está permitido. Entonces, bueno, si no colocan su cámara, quedan excluidos. Cruz Diego, ¿no está? Cruz Diego, no está. Cuellar Gabriel. Presente. Cuervo Jaime. No fue. Disculpe, le interrumpo. Juan Diego Cruz sí está, pero como que no le sirve el audio. ¿Y la cámara tampoco? Sí, la cámara sí. La tiene prendida. Ah, ya lo vi. Es que no le enfoca, ya sé. No le enfoca bien la carita. Ya lo vi. Él es Cruz, ya lo vi. Eso, ahora sí, Cruz, Diego Cruz, listo, ya lo vi. Mi expositor, ahí está, véalo. Juan Diego Cruz, eso sí. Bueno, Cuervo no está. Dalel, yo vi hace un ratito. Muy bien, Dalel. Eso. Presente. De la OSA, muy bien. Domínguez Valery. Domínguez Valery, Domínguez, Domínguez. Domínguez Valery. No está. No está. Ay. Guapachá. Tampoco está Guapachá. Tampoco. Hernández Mateo. Presente, profe. Ah, bueno. Mesa David. Mesa David. Mesa David no está. Narváez Ana Sofía. Narváez Ana Sofía. No la veo. No la veo. Paredes María Paz. Presente, profe. Peña Samuel. Presente, profe. Muy bien. Pulido Heidi. Presente. Bueno. Heidi, ¿qué pasó con tu cámara? Prende la cámara, Heidi, si no me toca excluirlos de... Exacto, exacto. No me coloquen fondos que no son, porque no está dentro del trabajo.
Ramírez Alejandra, ya la vi, muy bien. Presente. Rojas Eleita. Rojas. Ah, ya lo vi acá. Acá. Presente, profe. Eso. Sabogal Mariana. Sabogal Mariana, también ya la vi, muy bien. Sarmiento Nicolás. Sarmiento Nicolás. Sarmiento Nicolás, no. ¿Dónde está? No, no lo veo. No, no está. Serrano Laura. Presente. Muy bien. Vallejo Zaira. Presente. Muy bien. Vargas Adrián, no lo veo. No lo veo, no lo veo, no veo a Vargas. Contreras Valentina. Muy bien. Presente. Listo. Bueno, la idea es la siguiente, chicos. Es que lo importante es que tengan esas cámaras activas para evitar que de pronto alguien tome el dato de ustedes y se convierta esto ¿en qué? En un saboteo a la clase. Bueno, llegó Calderón Tiuso. Bien, bueno, ya la ingresamos, Calderón. Listo, bueno. Entonces, todos tienen a la mano. Nicole, vea, cuando yo lo saco de la clase, porque no tienen cámara, entonces yo dejo la novedad y la paso a coordinación, ¿listo? Porque ustedes tienen que pasar a coordinación las novedades. Deben tener sus uniformes y todo el cuento. Bueno, entonces, guía en mano. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a ver la primera guía. La guía de conocimiento que se les entregó. ¿Sí? Que sobre esa guía de conocimiento, ¿sí? Sobre esa guía de conocimiento se hizo la guía de verificación donde ustedes elaboraban las tablas. Respecto a eso, tengo algunos chicos que me entregaron trabajos y otros que no me entregaron. Entonces, esta es la guía. ¿Listo? Observémosla. Aquí viene, por ejemplo, cómo se elaboran las tablas. Esta es una forma de hacerlo. En la primer figurita les muestro. Esta es una forma de cómo se hace la tabla. Ahí dice barra de menú, que es la parte de arriba donde estoy colocando el mouse. Y cada una de ellas tiene unas etiqueticas a las que nosotros entramos para poder utilizar las herramientas que nos presta el programa. En este caso nosotros utilizamos la tecla Llegó Mesa. En este momento nosotros utilizamos la tecla aquí y le damos clic a la etiqueta insertar. En insertar nos aparece esta forma de colocar las tablitas, ¿sí? De que se iluminan. En la siguiente figura está seleccionado en rojo cómo se va a activar la tabla. ¿Listo? Ahí viene cómo se necesita para ubicar filas y columnas, cómo se amplían, cómo se disminuyen, aquí cómo se combinan las celdas, cómo se organizan. Y este es un ejemplo de la tablita, ¿sí? En la guía de verificación, decía cómo hay que hacer. Domínguez Valery, llegó. Domínguez Valery, Sofía, ya llegó. Bueno, quitémosle la falla, que ya la vi por ahí, entonces ya entró. Bueno, esta es una forma de realizar el trabajo. Este fue el primer trabajo, la primera guía de verificación. ¿Listo? Bueno. Ahora bien. Voy a nombrar algunas personitas para que me diga quién o por qué no han enviado la guía de trabajo. Bueno, entonces, resulta que yo no he podido reportar los niños que no entregaron, tienen la casilla de nota vacía. ¿Por qué? Porque no han enviado trabajo, de pronto no han verificado, de pronto se quedó en la bandeja de salida. Entonces, hoy vamos a aclarar esa partecita, esa duda. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, Amaya Allison no vino, bueno. Basto Ladino,
Basto Ladino. ¿Sí está por ahí? Bueno, Basto Ladino, cuénteme, ¿qué pasó con su guía de verificación número 1? Profe, no le sirve el micrófono. Ah, caramba. Entonces va a tocar por el chat. Sí, por el chat. Sabogal Mariana, espere aquí que llegaron otros chicos. Sabogal Mariana. ¿Listo? ¿Quiénes conocen a alguien? Claudia Patricia Fuentes debe ser la mamita de... Profe, es la mamá de Alison. Ya. Listo, ya le dimos entrada. ¿Listo? ¿De Alison? Bueno, vamos a borrarle acá. Estoy ahorita le preguntamos. Entonces, vamos a ir mirando y vamos a mirar el correo a ver qué fue lo que pasó. ¿Listo? Entonces, ¿Alison ya está aquí adentro? Sí, señora. Bueno, Alison. Alison, ¿qué pasó con la guía de verificación número 1? ¿La enviaste? Sí, profe, yo la envié. ¿Sí? ¿Cuándo la enviaste? Yo la envié el sábado de la semana pasada. Sí, bueno, acuérdense que esa, voy a compartir pantalla y vamos a mirar ese correo. Acuérdense que la fecha era hasta el 24, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir al grado sexto y si la mandó con anterioridad, entonces vamos a ver. Espere que está cargando. Entonces, ¿me regalas tu correo, Amaya? ¿Será así? ¿Amaya? ¿Nicole? No, profe. Pues yo siempre la envío desde mi mamá porque desde mi mamá no me gusta, entonces... Ah, bueno. ¿Cuál es el de la mami? Me acuerdo. Me parece que es Patico día 0406. Entonces vamos a ver, entonces aquí Patico. Claudia Patricia Díaz Fuentes. Sí, señora. Desde ahí estás enviando todos... ¿Listo? Sí, señora. Vargas Adrián, vamos a recibir a Vargas, que también llegó ahí. Entonces vamos a mirar, vamos a ver si tú me enviaste la guía. Tú has enviado una guía de verificación de 6.2, pero no se sabe de qué es, de prefísica, de educación física, de guía de verificación de, vamos a ver, de qué. ¿Sí está mirando? Sí, señora. Listo. De física, de... que como no tiene nombre castellano, aquí vamos a ver de matemáticas, de inglés y de estadística. Profe, que o sea, profe, ¿será que el entonces, mira, no lo envió? No, si tú ya la enviaste, si tú estás segura que ya la enviaste, de pronto se quedó allá en la bandeja de salida, entonces por favor. Se lo vuelvo a enviar, profe, que Juan también lo gastó. Sí, es porque es que aquí no se mira, ¿listo? Bueno, entonces vamos a seguir con... ¿Cómo te ha pasado? Que Juan Camilo Vázquez le está pidiendo por WhatsApp porque usted tiene deshabilitado esa teacher. Entonces, bueno, entonces vamos a ver acá, vamos a habilitar un momentico acá. Teacher, ¿a ti te llegó la mía anterior? Estoy revisando, es la del tercer periodo, la número 1, que es la de tablas, ¿sí? Bueno, sí. Entonces vamos a ver acá... con Chaparro. Chaparro, ¿estás por ahí, Chaparro? Chaparro Nicole. ¿No está? Chaparro, pero Chaparro había contestado a lista. Sí, pero ahorita estaba. ¿Ya estaba en clase ahorita? Sí, Chaparro. ¿Cómo que se fue? Bueno, entonces le dejamos una F. Bueno, listo, no está. Bueno, vamos a... Cruz Juan Diego. ¿Estás por ahí, Cruz? Bueno, Juan Diego Cruz, cuéntame. ¿Tú enviaste la guía? No. ¿Sí? ¿No? Cruz. Cruz. Él la envió, bro, me está diciendo. Sí, bueno, entonces vamos a mirar el correo. Cruz. ¿Se llama así, profe? ¿Cómo? Que no se llama así el correo. Entonces, ¿cómo se llama? May. Punto. May. Punto. El primero. Ah, este. ¿Sí? Señora.
Bueno, entonces vamos a mirar qué hay. No, no has enviado absolutamente nada. Aquí no aparece nada, nada. O sea, yo le doy el nombre de tu correo y ahí me salen todos los trabajos que tú has mandado. Profe, usted a talleres sexto, tercer periodo. ¿Cómo? Estoy trabajando. Usted le llegó el mío, Carvajal. Profe, profe. Sí. Ese es el correo de mi hermana, profe. Es el nombre de mi hermana. Bueno, vamos a seguir revisando, a ver. Bueno. Vamos entonces con Contreras Sofía, Contreras Valentina. Contreras Valentina, ¿qué pasó con tu guía número uno? Guía de verificación número uno. ¿Tampoco está? Bueno. Yo les quiero decir lo siguiente. En estas clases que estamos, tenemos las dos horitas y voy a hacerles participación a todos porque esa es la idea, ¿no? Todos participan, todos trabajamos, nadie se puede retirar de clase. ¿Listo? Hay que cumplir con ese horario. Bueno, entonces la niña no está. No está Contreras Valentina. Bueno, falla para Contreras. Seguimos. Cuellar. Cuellar Gabriel, Cuellar. Cuellar. Cuellar, ¿está por ahí Cuellar? Sí, profe. Bueno, Cuellar, cuéntame, Cuellar, ¿qué pasó con tu guía número uno que a mí no me ha llegado? ¿Cuándo la enviaste o no la has enviado? No, profe, no la he enviado porque mamá no ha tenido tiempo, porque el colegio que nos mandaron a hacer no ha podido mandarla. ¿Tú sí sabes en qué fecha se mandó esa guía? ¿La número uno? Sí. ¿En qué fecha? ¿Cuánto? 17, creo. De julio, ¿cierto? Sí. Exacto, de julio. O sea, ¿tú no has enviado una sola guía del tercer periodo? Sí, creo que sí, algunas. Ya. Venga, papito, te hago una pregunta. Cuando yo tengo que entregar el reporte de los niños que envían trabajo y que se les coloca la nota, ¿qué haría yo con una personita que no me envía el trabajo? ¿Cómo haríamos ahí? Porque yo no sé, o sea, ¿cómo haríamos ahí? La idea es que ustedes hagan su trabajo y vamos a resolver eso hoy, ¿listo? Aclarar dudas, lo que no sepan, lo que no entiendan, vamos a hacer ese trabajo. ¿Listo? Bueno, vamos a preguntarle, bueno, Cuervo nunca viene. De la Osa Valentina. De la Osa Valentina. ¿Qué pasó con la guía de verificación número uno? Yo te la envié. ¿Sí? Vamos a mirar el correo. Vamos a mirar el correo. ¿Cómo es tu correo? Monique 241547. ¿Del mil? Monique, con K. ¿K? No, Monique y al final con K. Bueno, entonces M-O-N-I, Monique, ¿sí? Sí, pero en minúscula, profe. Bueno, minúscula. En minúscula, profe, en minúscula. Ajá, sí. Monique. 24-15-47. ¿Arroba qué? Hotmail.com. Listo. No hay nada. ¿Cómo así que no hay nada? Yo ayer envié una de inglés, también envié de biología. ¿Cómo así que no hay nada? Vea, pero es que mira. Sí, yo sé que no hay nada, pero se me hace falta. Sí, raro, ¿cierto? Raro porque mira que aquí le doy tu correo y no me aparece nada de la OSA. Entonces, yo te recomiendo que te pongas al día porque no hay ni de una sola materia tampoco, vea. Vamos a ir. Toca enviar todo. Domínguez Valery. Toca que revise el correo, mami. Bueno, vamos a ir a Domínguez Valery. Domínguez Valery.
Vamos a ver qué pasó. Domínguez Valery. Si ese es el tuyo, Bedoya. Bedoya. No, profe, eso es de Bedoya. No, profe, eso es de Bedoya. Profe, hay Valery Bedoya y Valery Domínguez. Valery Domínguez. Bueno, entonces vamos al de Valery Domínguez. ¿Está por ahí Valery Domínguez? ¿Tampoco está? Profe, mi correo no es ese. El correo mío es shirley.joana.01@gmail.com. Shirley. ¿Sí? ¿Joana? ¿Cómo lo deletrea, por favor? Shirley. Profe, quítele el Domínguez. ¿Listo? Profe, Shirley, no. Shirley, sin la E. ¿Listo? ¿Shirley qué? Joana, Joana. Con H, ¿no? ¿Doble N? Uh-huh. Con J. Aquí está la J. J-H-O-A-N-N-A. Pero no me aparece nada. Sí. Mire. No me aparece nada con ese correo. Es este, ¿cierto? Mírelo. Este es tu correo. No hay nada. No hay un solo trabajo, vean. Nada. Profe, pero en serio, yo la mandé toda. En serio, mira, en serio, no hay nada. ¿Sabe qué pronto puede ser? Que se quedó en la bandeja de salida. Tienen que revisar eso bien. ¿Listo? Bueno. Liz, buenos días. Profe, no es... Espera, profe, no es con H. ¿Este no es con H? No, sin H. Bueno, sin H. Shirley, ¿así? ¿Qué más? Mis buenos días. Después de la J, la H no va. Va S en la, va aquí en la primera, entre la S y la I, ¿sí? No. Deletréelo. ¿Quieres que escriban un papel? No, deletréelo bien acá, mamita. Deletréelo bien. S. Sí. H. I. R. E. Sí. Y. Sí. J-O-A, no lleva dos N, solo una N. Sí. Shirleyjoana, punto. Sí. Antes del G, del arroba va, punto. Sí. 01. 01. Así. ¿Listo? Bueno, aquí le damos enter. No hay mensajes con ese, no aparece nada. La Valentina de la OSA te estaba hablando ahorita. Entonces la cuestión... Voy a tener que reenviarlo, profe. Sí, entonces, por favor, revise porque no solamente es el mío. Mira, no aparece ninguno. Vamos a ir entonces con... Profe, sí, la mamá días. De Valentina de la OSA te está hablando. Sí, cuénteme, su merced. Buenos días, Miss. La niña ha estado mandando los trabajos desde mi correo. A usted debe aparecerle como consultor asociado. Ah, ¿ese es el correo? Sí, señora. Bueno, venga, revisamos. Es que estoy revisando porque como ya pasó, tengo que subir esas consultora. No, el correo es M-O-N-I-K. M-O-N-I-K. Sí, 24. 24. 15. ¿Qué? 15. ¿Cómo? 1, escribió C, 1, 15. 24, 15, 47. 47. @hotmail.com. Listo, aquí está. Sí. ¿A usted le aparece ya como consultor asociado? Pero mira que no me aparece acá. Valentina. ¿Será reenviarles entonces los correos? Sí, su merced, porque es que mire, no me aparece, mira la pantalla, no me aparece un solo trabajo, o sea, de ninguna área. Entonces, hay que mirar si de pronto le faltó alguna letra, alguna cosa, porque mira que no hay. Para enviarlos, volver ya a enviarlos. Ya reviso y me comunico de nuevo con usted. Claro. Ya reviso. Listo, para revisar bien eso, bueno.
Seguimos aquí, otro chiquitín. Guapachá Martín está aquí. Guapachá ya llegaría. Guapachá, sí, aquí está. Guapachá. ¿No está? Guapachá no está. Bueno, seguimos con Mesa David. ¿Mesa sí llegó? Mesa David. Mesa David, David, Mesa. Sí, teacher. ¿Qué hubo, papá? Cuéntame, papi, ¿cómo van lo de tus trabajos? ¿Sí los enviaste, Mesa? Sí, sí, señor, sí, señora. Sí, vamos a compartir la pantalla y me regalas tu correo porque es que estoy verificando que me hayan enviado los correos, ¿listo? Entonces, vamos aquí. Entonces, vamos aquí. Con otro correo, entonces, Mesa, ¿sí? Mesa, David. Vamos a quitar este de acá. Esto de acá que no lo necesitamos, vamos a ver. Mesa David. David Mesa, ¿será este que tengo aquí? ¿El que está señalando el mouse? ¿Sí, ese es tu correo, David Mesa, el que aparece en pantalla? Y pero, ¿cómo aparece el correo? No, ese no es. ¿Qué no es? Dile que se llama Ingrid Filomena. Es que yo lo mando con el de mi mamá. Sí. ¿Cuál es, papá? Ingrid Filomena. @.com. ¿Sí? @.com. Bueno, vamos a mirar. Acá lo tengo, a ver. Ingrid Filomena, aquí, ¿sí ven chicos, sí. ¿Sí ven chicos cómo automáticamente en el correo me aparecen los trabajos que los niños han enviado? Mire, por ejemplo, aquí el chico, Mesa ha enviado estadística, matemáticas, estadística, informática, mira, aquí está el de informática. Vea, vamos a mirar el de informática, que es el que nosotros estamos revisando sobre las tablas. Perfecto. ¿Listo? ¿Sí ven, chicos? Aquí ya está hecha la tablita. Mira, hizo la división y la combinación de las celdas en columna y también tiene acá, aquí tiene otra, vea. Muy bien, muy bien. Vamos a contestar. Ese incluso ya se revisó, vea. ¿Listo? Informática. Informática, entonces ya tenemos aquí el trabajo. Muy bien. Se demora en salir la carita, súper. Mesa. Esa es la guía de verificación, tema 1. Listo, chicos. La envió en julio 21, vean. Antes de la fecha que se había trabajado. Muy bien. Listo. ¿Sí? Ahí va uno observando todos los trabajos que van llegando. Muy bien. Bueno, ahora vamos con Narváez Ana Sofía. Narváez Ana Sofía, ¿tú me enviaste los trabajos, mami? Narváez Ana Sofía. No está. Está, profe. ¿Qué hubo, Narváez llegó? No está, profe. No, ella no está. Bueno, vamos entonces. Peña Samuel. Samuelito, hola, cuéntame, hola. Papi, ¿tú enviaste la guía número 1? Sí, de verificación, sí. ¿Y tu correo es así? Vamos a ver acá. No, profe, mi correo es @hotmail.com. ¿Me lo deletreas, papá? A. I. Lu. L. ¿Sí vamos bien? Es A, Dri, D, R, I. A, borra eso. A,
Adriana Lucía Cortés. Sí, sí. Listo, bueno. Vamos a ver, está cargando aquí. Bueno, aquí tenemos, listo. Entonces aquí tenemos los talleres. ¿Sí ves que aquí tienes tus talleres? Sí. ¿Este de cuál es? Pero esos son de, otras de inglés. Sí, míralos. Ahí, los primeros son de inglés. Sí. Mira, aquí están todos. Ah, tecnología. Míralo acá. De tecnología. Muy bien. Bueno, ya ahorita entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces entramos a la pausa y regresamos, continuamos y trabajamos en forma la clase. ¿Listo? Porque estamos revisando el trabajo para que ustedes se cercioren que de pronto quedó por allá guardado y para reenviar. Volvemos ahorita en unos minutos, ¿listo? Ya regresamos a la siguiente hora. Ya esto parece la televisión. Nos volvemos después de estos comerciales. Bueno, está bien. Bueno, profe, chao.